Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales. He sobrevivido a Nochebuena, a Nochevieja, perdón, he sobrevivido a Nochebuena. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Black Ops 2. Pero antes de empezar y hablar de lo que vamos a ver, chavales, feliz año nuevo, feliz 2019 chavales. Espero que este sea vuestro año y por supuesto también sea el mío. Así que chicos, como ya sabéis, han sacado camuflajes nuevos en Call of Duty Black Ops 2. Vamos a jugar con un camuflaje que para mí es el que más me ha gustado, la verdad. Es color cian. Así que bueno, sin más dilación, pequeño cortecillo al vídeo y ahora regresamos. Bueno chicos, aquí estamos. Primera partida de Call of Duty Black Ops 2 con el nuevo camuflaje llamado cian, si no me equivoco. Es este, está muy chulo, la verdad. Para mí es uno de los mejores que han metido. Y bueno, pues vamos a jugar una partidita, ya sabéis que, bueno, estos camuflajes ya sabemos cómo los han metido, porque hay un vídeo mío el cual, los primeros camuflajes que pusieron, pues, es igual, ¿vale, chavales? Es totalmente igual cómo se consiguen, viendo un vídeo, con ese vídeo, pues, listo papeles, ¿vale? Que tampoco hay muchas cosas que saber, ¿sabes? Y bueno, estamos aquí, el cual, en el mapa de Hijack, la verdad, que, bueno, pues, me he metido aquí porque, digo, vamos a intentar sacar una partida y tal, a ver cómo salen las partidas, que... Es mi primera partida del día, por cierto. No sé si lo sabéis o no, pero es mi primera partida. Vale, tengo el VV. Y obviamente jugaremos otra partida luego. Después jugaremos otra partidita para... ¡Buah! Me han matado, tío. Estaban muy bien cogidos los glitches ahí, los enemigos. Vale, muy bien. Aquí hay uno. No sé si me ha visto, efectivamente. Aquí había uno. ¡Oh! Me mata todo, tío. Compañero, lo tienes al lado, ¿eh? No sé si no se da cuenta, creo. No se da cuenta el otro. Pero bueno, no me importa cómo salgan las partidas, chicos. Yo voy a intentar... que veáis bien el camuflaje para que lo veáis, chavales, que está muy, muy chulo. Hay mucha gente que ya lo tiene, la verdad. Hay muchísimas personas que lo tienen porque se lo han puesto, la verdad. Es que está muy chulo, las cosas como son, tío. El camuflaje mola un montonazo, la verdad. El camuflaje mola un montón, tío. Y aquí estamos, para que lo veáis perfecto, chavales. Para que lo veáis sin ningún problema. Ahí hay un pavo. Ese creo que tiene hack, la verdad. Ese creo que tiene un hacker o algo, tío, porque me mata muy raro. Ha empezado a disparar muy, muy raramente. Vale, me carga el mismo otra vez. No ha saltado, ¿no? No, no ha saltado. Sigue por ahí. Sigue por ahí disparando, creo, el hombre. Vale, me voy a dejar. Quiero matar al de atrás. Quiero matar al de atrás, tú. Si no lo mato, difícil. Vale, pues está muerto. Está muertito, está muertito. Aquí hay gente. Efectivamente. Efectivamente, cuidado. Efectivamente, cuidado que por ahí hay uno. Ahí hay otro. Vale, me cargo a ese. Va a venir uno por aquí. Va a venir uno por aquí. Que casi me mata tú. Casi me mata. Vale, después voy a jugar otra partida con las carachas, chicos. Voy a jugar con dos de estos, ¿vale? Con dos partiditas. Chavales, si me veis con el gameplay un poco apagadillo, básicamente es porque estoy reventadísimo, ¿vale? Estoy muy reventado, tío. Estoy súper cansado de la fiesta y tal de Nochevieja. De Nochevieja, perdón. Y es bueno, normal, ¿vale? Bueno. Me saca la racha, que era lo importante, para que la veáis perfectamente, sin ningún problema. Vamos a tirar la racha. Y bueno, chicos, por supuestísimo, feliz año nuevo, feliz 2019 a todos vosotros, chavales. Espero que tengáis un pedazo de feliz año, que tengáis un pedazo de 2019. Espero que el canal siga... ¡Wow! Me ha reventado, tío. Me ha reventado el hombre con el sniper, tío. Pero bueno, y nada, espero que lo tengáis, chicos. Espero que sigáis aquí en el canal On Fire, por supuestísimo, que estemos aquí... Operativo 24-7, como se suele decir, ¿no? Y ahí la ha matado uno, ¿no? Ahí está ahí arriba. Ahí hay otro, perfecto. Me estoy metiendo en todo el respawn, que no debería hacerlo, pero me meto porque yo quiero. Me meto porque yo quiero, perfecto. Tengo el VV. Vamos a tirar el VV. No me debería meterme por aquí, pero oye, me estoy metiendo para que no nos aparezcan aquí todos, ¿vale? Y que aparezcan todos allí. Porque mi helicóptero está allí, así que bueno, pues viene de putísima madre. Vale, mi helicóptero se está poniendo las botitas, ¿sabes? Como suele ser. Bien, 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 bien. Madre mía, doble otra vez. Madre mía, el helicóptero, por favor. Madre mía, el helicóptero, papá. Madre mía, el helicóptero. Sigue matando el helicóptero. El helicóptero se está sacando toda la racha él solo. Literal. Vale, vamos a tirarlo por ahí. Que me puedo hacer un par de ellos. Me puedo hacer un par de ellos. Dos. Y solamente dos, qué lástima. Ahí viene gente. ¡Ay! Me iba a cargar el último, tío, yo ese. Qué lástima, macho. Bueno, qué gente. Muérete, gracias. Y me queda uno por ahí, pero pasa, no sé dónde está. Y creo que por aquí había uno, ¿eh? Perfecto, partida 35, chicos. 35, sí, señor. 35, chavales, con la primera partida del día. La primera partida de Call of Duty Black Ops 2.
de 2019, estamos a 2 de enero de 2019, chavales. Y la primera partida me hago un 35, no está nada, nada mal, sinceramente. Así que, chicos, vamos a jugar con otra arma, va a ser la escarache, a ver qué me pasa, toca, por supuestísimo. No voy a pegarle ningún pequeño corte porque si no el vídeo se va a quedar, creo que muy cortito y no queremos eso, ¿vale? Por supuesto, chicos, espero que tengáis un pedazo de 2019, como ya he dicho, que vaya todo bien, que yo estoy reventadísimo. He sobrevivido a la noche del 31, tío. La noche del 31 ha sido mortal, pero he sobrevivido, chavales, he sobrevivido. Y bueno, de verdad, otra cosita también que tengo que decir, chavales, muchísimas gracias por el setup, la verdad, increíble apoyo, muchísimo, muchísimo apoyo. Bueno, la gente se está yendo con lo que estoy viendo, ¿vale? Muchísimo apoyo he tenido en el vídeo, la verdad, 70 likes, creo que ha sido un montón de comentarios. Yo os responderé a todos, no os preocupéis que ya os responderé a todos, chicos. Espero que, de verdad, que me alegro un montón que os haya gustado. Esta partida no me mola ni un pelo. De ahí, esa gente tiene malas pintas. De verdad, creo que me ha tocado la misma, ¿no? Un mapa de raid, ¿no? Sí, me ha tocado la misma. Bueno, no pasa nada. Chicos, de verdad, espero que os estén gustando los vídeos, que le deis mucho apoyo y de verdad, gracias por el vídeo del setup. Ha tenido muchísimo, muchísimo apoyo. Espero que lo petéis más, la gente que aún no lo ha visto y tal. Y de verdad, de corazón, me alegro un montón, ¿vale? Ah, no, no es la misma partida, es otra. Vale, ok. Bueno, pues nada, vamos a jugar con las carachas. Las carachas también se ve chula, ¿eh? Está muy, muy chula como se ve las carachas sin de este camuflaje. Esta partida está ya casi terminando, así que vamos a intentar jugar dos partiditas, ¿vale? Sin ningún problema, hay uno. Opa. Madre mía, me cargo también a ese. Perfecto. Aquí va a venir gente, lo más seguro es que sí, ¿vale? No, chavales, no he puesto cómo se consigue el camuflaje porque es básicamente más de lo mismo, ¿vale? Que me ha matado, tío. Ah, que me ha matado una torreta, qué lástima. Vale, no lo he visto. Vale, y bueno, pues básicamente no he puesto el hecho de cómo se consigue el camuflaje, pero el camuflaje se consigue exactamente igual, ¿vale? Que los anteriores camuflajes, ¿vale? Que los antiguos camuflajes. Te tienes que meter en el COD TV, meterte en vídeos más populares o en vídeos editados o algo de eso, y te ves los vídeos de infección, ¿vale? No he querido mostrarlo porque es casi igual. Y hay mucha gente que ya ha subido cómo se hace, cómo se consiguen y tal. Digo, me es tontería hacer otra vez el... No puede ser. ¡Ay, qué lástima, tío! ¡Qué lástima! ¿Tengo secundaria? No tengo secundaria. Vale. Así que por eso, ¿vale? Así que bueno, pues si alguien no lo ha entendido o lo que sea, hay muchos vídeos en YouTube el cual te enseñan cómo se consiguen los camuflajes nuevos, ¿vale? Están muy chulos, la verdad. Molan un montonazo. Este para mí... Hay dos o tres más, creo que era. No sé cuántos camuflajes hay exactamente. Madre mía, me ha pegado a mí el de ese, tío, en serio. Hay más camuflajes. Si veo que hay mucho apoyo en este vídeo con estos camuflajes, chavales, no os preocupéis que os enseñaré los demás, ¿vale? Pero he querido jugar con este primero porque es el que más me gusta. La verdad, el que más divertido es. Y por eso estoy aquí, ¿vale? Vale, me cargo también a ese. Obviamente no voy a poner el otro porque está súper bien puesto el hombre. Y como que no es plan, ¿sabes? No es plan que me reviente. Porque me puede reventar fácilmente, ¿sabes? Voy a tirar el UAV. Que no sé qué hago con estas rachas de bajas, pero oye, no, no está nada mal. Ahí hay un pavo. Vale, me cargo también a ese. Este va a ser el siguiente, efectivamente. Ahí hay uno, se lo acaban de cargar. Eso está bastante, bastante bien. Vale, me cargo también a ese. Me cargo también a ese. Vamos a intentar remontar la partida. Vamos a remontar la partida, a ver si podemos. Va, quedan tres bajas solamente, ¿eh? No remontamos ni aunque nos paguen, tú. Vale, a ver si remontamos, tío. Estaría más. Ah, le queda una baja solamente. Le queda una baja y perdemos, chavales. Sí, le queda una bajita solamente, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chaval! ¡Remontada! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Ostras, tío! ¡Qué buena la remontada, ¿no, tío? ¡Madre mía, qué buena! ¡Sí, señor, chaval! Remontadita by the face. ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Esta es la segunda partida, no he recortado nada del vídeo, chavales. Yo espero que lo estéis disfrutando, por supuestísimo. Y bueno, 19-5, no está nada, nada mal. Me saco la racha in the limit y ganamos la partida. Claro que sí, joder. Creo que hemos quedado 75-74, creo, A ver, no sé, 75-74, tío, hemos ganado la partida, chaval. Madre mía, qué locura, papá. Vale, bueno, pues mira, habéis visto este arma. Podemos ponernos otra, chavales. Bueno, vamos a ponernos la MP7 para que veáis un subfusil también. Ya habéis visto dos fusiles de asalto, los más conocidos. Vamos a ponernos un subfusil, ¿vale? Mira, este, por ejemplo, la he intentado, pero se le ha puesto el nombre. Vale, mira, cositas que os voy a decir, chavales. Cuando hagáis la infección, ¿vale? Que si queréis hacerlo, lo que sea, hacéis la infección para tener camuflaje. Os va a salir el nombre del creador de la infección. Para quitaros el nombre y que salga el vuestro, solamente tenéis que cerrar la sesión,
solamente cerrar la sesión y no salir del juego, chicos, ¿vale? Así que cerráis sesión, la iniciéis de nuevo en el mismo juego, ¿vale? Y ya tendréis vuestro nombre de nuevo, ¿vale? Así que igual que lo que yo he hecho, chaval, ¿vale? Básicamente. Así que bueno, pues eso, chicos, eso, a tope, ¿no? Aquí jugando un poquito. Vamos, este no... Bueno, está ahí dándole, no sé qué está haciendo con el micro, ese hombre. Madre mía, bueno, vamos a silenciarlo para no escucharlo. Así que bueno, chavales, espero de verdad que os esté gustando un vídeo, el primer vídeo de 2019, por así decirlo, porque el 31 fue el setup, resubí, publiqué el directo del otro día, que no lo hice porque se me olvidó, se me fue la pinza, pero no pasa nada. Vale, bueno, vamos a jugar con la MP7, chavales, vamos a intentar sacar una buena partida. Creo que tiene que tener el camuflaje, efectivamente, tiene aquí el camuflaje. Vamos a silenciar a este hombrecillo, pobrecillo, el Jimmy, no sé qué está haciendo con el micro. Y bueno, vamos a intentar sacarle una buena partida, no digo nada, ¿vale? Vamos a intentarlo. Oye, le queda muy bien, el camuflaje este es guapísimo, tío, le queda muy chulo el camuflaje este, tío, a las armas, la verdad. Está muy molón, ¿vale? Me mola un montonazo que le hayan metido camuflaje nuevo. La verdad que los hackers se lo están currando bastante fuerte, sinceramente. Y eso me alegra un montón, tío. Me acaba de pegar un hitmarker, tío, que flipo. Me acaba de pegar un hitmarker, que flipo. Este muere, aquí no viene nadie más. Me extraña un montón que no haya nadie más por aquí. Me voy a sumar un poquito por aquí con cuidadete. Aquí ni nadie, no hay nadie, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí tampoco hay nadie, aquí no hay nadie. Se han cargado todos. Madre mía, con la de esto, tú. Con la de esto, tío. A ver si mato a alguien. Vale, no muere nadie, no quiere morir. Efectivamente, ahí por ahí había uno. Estaba clarísimo que por ahí había uno, tío. Es que tenía todo el nombre, tío. Tenía todo el nombre. Obvio, este camuflaje en la ligera tiene que quedar muy tocho también, ¿vale? Este camuflaje en la ligera tiene que quedar muy, muy guay, la verdad. Pero bueno, la verdad que hay muchos más camuflajes, chicos. Hay, yo qué sé, 5 o 6 camuflajes más. Los cuales, pues, los jugaremos también, por supuesto, para... Obvio, para todos, ¿no? Para intentar jugar... No puede ser, no puede ser. Madre mía, me han venido dos por atrás, tío. Otro más por detrás. Madre mía, ¿cómo he podido fallar eso, por favor? Eso no está en mi nombre, pero bueno, oye. Lo falla. Las cosas como son. Ahí por ahí hay uno, creo. Voy a dejarlo que pase, no importa. Y que eso... se me ha bloqueado. Ah, no, ahora no. Vale, perfecto. Este que es aquí, tío. ¡Ay! Me mata el otro por detrás, tío. Qué lástima. Qué lástima. Vale, esta gente parece ser que son buenecitas, ¿no? ¿Este qué está haciendo, tío? Con su... oye, tío, muérete, ¿eh? Pero oye, que te estoy pegando en la cabeza y no te mueres, ¿sabes? No entiendo eso. Yo no entendé. Ese tiene fantasma, ¿eh? Cuidado. Bueno, ¿qué coño, tío? ¿Hola? Madre mía, no sé qué coño ha pasado por aquí. No sé qué ha pasado. Vale, me voy a esto. Vale, por si acaso, porque no tengo secundaria. Así que, bueno, pues le estamos buscando un vía esa. Sin ningún problema. Aquí hay gente. Vale, me cargo también a ese. Muy bien. Me queda creo que poco para sacarme la racha, así que vamos a intentarlo. Eso lo voy a dejar por ahí porque creo que no me ha visto, así que vamos a dejarlo, ¿vale? Por aquí tiene que haber gente seguro, ¿no? Por la espalda, a ver si matamos a alguien, a ver si vemos a alguien. O sea, cargar todo, tío, en serio. Vale, aquí hay uno. Aquí hay uno, tío, pero no se quiere asomar. No, por la espalda, seguro. Tiene que venir por aquí, ahí, efectivamente. Efectivamente, tiene que haber aquí uno. Es que eso estaba clarísimo, tío. Digo, si no es por ahí, es por el otro lado. Vale, vamos a tirarlo esto por aquí. Que creo que vamos a matar a un par de ellos, creo. Si no me equivoco. A uno, dos. No está nada mal, la verdad. Menos da una piedra, ¿no? Me he cargado dos, pero bueno. No está nada mal. Creo que me queda uno solamente para sacarme la racha. Lo importante es dónde están. Ahí está, mira. Está ahí por ahí. No te mueres, ¿no? No te vas a morir. No te vas a morir. Sigue por aquí, ¿eh? Que sí. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¡Guau, tío! Agachado, tío. Sabía que por ahí había uno, pero no sabía exactamente dónde, ¿sabes? Pero bueno, vale, no hemos sacado la racha, que es lo importante, sacarnos un poquito la racha y matar a todo Dios, todo lo que podamos. Todo lo que podamos nos lo cargamos, ¿sabes? Eso es lo importante. Este hombre que no sé a dónde venía, este hombre tan rápido se por mí. Este que me lo cargo, vale, perfecto. Aquí hay uno. Cuidado que te mueres, compañero. Le acaban de pegar un... Pero bueno, ¿qué haces tú aquí, caballero? Madre mía. Vale, a ver, este que arma tiene. Las carachas un poquito desde lejos, no viene nadie por ahí. Efectivamente tiene que venir uno por ahí, eso está claro. Eso está primero de bachillerato de Call of Duty, vamos. Vale, por aquí creo que tiene que haber uno. Voy a esperar a que explote, ahí estamos. Voy a esperar un momentito a que explote, básicamente, porque muchas veces me he matado yo sin querer, ¿vale? Y como que no es plan, ¿sabes? De que yo me mate. Vale, me cargo a ese, por ahí hay otro más. No sé si se lo va a matar mi compañero.
Me voy a meter en el respawn, ¿vale? No me importa. No me importa meterme en el respawn, la verdad. Me es indiferente. Aquí creo que hay otro, efectivamente. Y me cargo también. Y finiquitamos la partida 33, chicos. Partiditas con el nuevo camuflaje de Call of Duty Black Ops 2. Se ve mucho pollo. Ahí estáis viendo la FAT, chicos. Ese también la ha hecho. Chavales, si queréis más vídeos con los demás camuflajes, decídmelo por los comentarios. Yo lo voy a hacer, por supuestísimamente, totalmente, con muchas ganas, ¿vale? Y si queréis, si veo mucho apoyo, mañana os traigo el siguiente camuflaje y así sucesivamente, ¿vale? Para mí, el que más me ha gustado ha sido este, que es el cian, color azul de toda la vida. Y la verdad, que me ha gustado un montonazo. Así que, chicos, de verdad, gracias a todos por estar aquí en otro nuevo vídeo. Apoyar el vídeo, comentarme qué os ha parecido, un like, compártelo, suscríbete si no estás suscrito y, por supuesto, feliz año 2019, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.